Buenas, amigos y amigas de la biblioteca. Para hoy veremos lo que ha sucedido en el primer capítulo de Wilds of Eldraine. Para esta vez haré un resumen, aunque cuando lo merite, vamos a insertar algunos diálogos con los actores. El primer capítulo se titula Puro de Corazón y está escrito por K. Arsenal Rivera, la misma señorita que nos trajo el lore de March of the Machine. Personalmente me parece que ella tiene una escritura agradable y buenas ideas, y me agrada también que retengan un escritor, ya independientemente de que sea malo o bueno, pues si lo cambian con cada set, obviamente va a haber miles de agujeros entre el relato y otro. Al menos de esta forma nos aseguramos algo de continuidad. En el primer segmento de la historia seguimos a Will y a Rowan, quienes se internan en los bosques para reunirse con una líder rebelde, quien se ha hecho llamar a sí misma como la reina. Ya han pasado 6 meses desde la invasión firexiana y, como sabemos, el rey Algenus Kenrith y su mujer, la reina Lindel, murieron al intentar defender su castillo y su plano. Ahora Will ha tomado el puesto de rey en vez de su padre, aunque muchos de los caballeros, ya sea que sigan a la reina falsa o a él, le llaman el rey niño, cosa que su hermana Rowan en cierta forma entiende. Imodane, la reina falsa, es una mujer recia, de piel bronceada, con ciertas cicatrices plateadas, las cuales se ganó defendiendo al Drain de los Firexianos. Estas son plateadas debido a las medicinas mágicas y también había perdido un brazo, el cual fue reemplazado por un brazo mágico de madera, el cual le fue dado por las hadas, además de usar un gran martillo de guerra como arma. Tras la invasión de Norn, Imodane y sus caballeros fueron de villa en villa ayudando a los locales, mientras que Will intentaba restablecer algo parecido a un gobierno, por lo que la fama de la mujer creció mucho más que la del nuevo rey. Will, junto a Rowan y un grupo de caballeros leales a él, han ido a reunirse con la reina rebelde en un bosque salvaje. Los caballeros que acompañan a Imodane portan armaduras hechas con restos firexianos. Sir Imodane, gracias por recibirme. Reina Imodane, niño rey. Entonces, reina, ¿podemos hablar como iguales? No, niño rey, no, ya pasamos ese punto. Solo acepté esta reunión porque quería ver si eres tan patético como dicen. Y niño rey, lo eres. Cuida tu lengua. Patético. ¿Eso crees que soy? No me estás dando razones para pensar de otra forma, chico. ¿Dónde estabas tú durante la invasión? De seguro no en los campos defendiendo a tu gente. Cuida tu lengua o la perderás. Tranquila, Rowan. ¿Qué tal un duelo? Así podría convencerte de que no soy tan patético. Y si gano, doblarás tus rodillas. Tú y tus caballeros me jurarán lealtad a mí y a la corona. ¿Y si yo gano? Yo seré quien doble la rodilla y te entregaré la corona de mi padre, además del reinado de Eldraine. Serás la alta reina y yo tu vasallo. ¿Estás loco, Will? En ese caso, déjame hacerlo a mí. Yo la derrotaré fácilmente. No, Rowan. Está bien. Su martillo es más grande que tú, Will. Por favor, no hay razón para que salgas herido. Si ella es la indicada y me derrota, no importará que derrame mi sangre por el bien de nuestro pueblo y para elegir a la persona adecuada. Además, me vería débil y patético. Y de esta forma Will e Imodane comienzan a pelear entre ellos, y por un momento Will logra usar su magia de hielo para hacerle frente a la reina impostora. Pero cuando Will pierde el equilibrio e Imodane está a punto de darle el golpe de gracia con su gran martillo, Rowan actúa, soltando una feroz chispa que destroza el martillo, hiriendo a varios de los caballeros de Imodane y creando una gran grieta en un monte cercano, cosa que asusta tanto a enemigos como aliados. Imodane aprovecha el momento de confusión de Rowan y Will para escapar. Esto hace que Will se enfade con Rowan, ya que al no haberle dejado pelear, le dejó como un cobarde y por lo tanto como un mal rey. Imodane escapa hasta llegar con la reina Hada, la cual le había entregado su brazo, y esta le asegura a ella que se convertirá en reina. De esto el relato nos lleva a una pequeña villa lejana, tan lejana que ellos ni siquiera se dieron cuenta de la invasión firexiana, y es acá donde conocemos a Kellan, quien está harto de su vida allí entre cabras.
Este regresa a su casa luego de ser golpeado por unos vecinos y curado por su madre. Todo esto ya que Kellan es un medio humano, o al menos eso es lo que se rumorea, ya que existe el rumor de que el padre Kellan es un hada. Pensando en esto, Kellan se dice a sí mismo que su verdadero hogar está en los bosques. Tras esto volvemos con Rowan y Will, quienes, al Ardenvale estar en ruinas, estos mudaron su corte al castillo de Vantress, donde Will se encarga de todos los aspectos administrativos de ser rey, por lo que su hermana le encuentra enterrado entre montañas de papeles. Ya nos vamos. No pienses con tu espada, Rowan. Nuestros hermanos aún lo necesitan, y nuestra gente también. Ya les avisé a Eric y a Hazel que no estaré por acá en un buen rato. Y saben que es por el bien del reino. No te preocupes por mí. Preocúpate por ti. Mírate ojeroso y exhausto. Los soldados me han dicho que no has salido de acá a dormir en días. Esto sumado a lo que sucedió con Imodein no te harán ver bien ante el pueblo. ¿Y eso gracias a quién? Si hubieras confiado en mí, esto no habría sucedido. El marqués Roxburgh me escribió hoy diciéndome que no piensa doblar la rodilla ante un hombre que permite que su hermana luche sus batallas por él. Para el alto rey cobarde de Elrin, se atrevió a escribir. Ojalá confiaras más en mí. Estarías muerto si yo no hubiese intervenido. Además, ellos tienen razón en algo. Aún no eres el rey. Aún no has salido a realizar la búsqueda de la Questing Beast. No me derroques con tecnicismos, hermana. Eldraine necesita un rey ahora y yo hice lo que debía. Y con Imodein tenía un plan. No siempre voy a necesitar que me salves, Rowan. Necesitamos unir a las personas, no asustarlas como lo hiciste allá afuera. Bien, creo que te puedes retirar. Tras la pelea, los dos hermanos tomaron caminos separados, con Will permaneciendo en la corte y Rowan saliendo de Vantress con un grupo de caballeros. Y la última parte de este primer capítulo nos lleva de vuelta a la villa de Kellan, donde este, con una roca luminosa en la mano, se adentra en los bosques al lado de su perro Hex. Aquella piedra sirve como invitación de las hadas para que él pueda visitar sus territorios. Al rato de caminar se encuentra con un trono en medio del bosque, donde es recibido por el rey de las hadas, Talion. Dime, héroe, ¿tu corazón es puro? No lo sé, pero me gustaría pensar que sí lo soy. Eso no responde nada. Realmente eres el hijo de tu padre. ¿Entonces es cierto? ¿Yo soy mitad hada? ¿Quién eres tú? Ten cuidado, chico. Tu sangre atrae el odio de los mortales. Pero te ofrece protección aquí, pero no es eterna. ¡Sí, señor! Su majestad, soy el señor Talion. Señor Talion, ¿acaso usted conoce a mi padre? Conozco muchas cosas. Dobla tu rodilla ante mí y cumple una misión, y responderé a tus preguntas. Mande, mi señor, y si está en mis manos, cumpliré. La plaga del sueño que azota estas tierras está causada por tres brujas. Ágata la Hambrienta, quien yace cerca de un caldero en espera de héroes que devorar. Hilda la Cruel, quien ha tomado la corona del invierno para sí misma. Y Eriet, quien puede ser encontrada donde hayan amantes y señores. Para romper la maldición debes derrotarlas y traerme sus tesoros. Así será, mi señor. Y de esta forma Kellan parte para cumplir con la misión de Talion. Y bien, mis amigos, y este es el resumen del primer capítulo de Wilds of Eldraine. Recuerden suscribirse y estar atentos al canal para los próximos capítulos. Muchas gracias a los amigos actores quienes nos ayudaron en este episodio. Y bueno, amigos Planeswalker, sin más que decir, se despide usted su amigo, el bibliotecario. ¡Hasta la próxima! Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura mierda!